Tiempo listo para revisar números, historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Comenzamos, acompáñanos. Argentina, en la recta final del mandato de Mauricio Macri, se mantiene el coqueteo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora suspende la jubilación para las amas de casa. Análisis hoy en nuestra arista. Revisamos cómo económicamente China y Estados Unidos apuestan por el territorio de América Latina y el Caribe. Y la banca Santander encamina su futuro rumbo a los despidos masivos y el cierre de sucursales. Sucede en España y le contamos en breve. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la recta final de su mandato presidencial, intenta complacer al Fondo Monetario Internacional, suspende la ley de jubilación de las amas de casa. Le contamos en breve mucho más. La medida del gobierno de Cambiemos tiene como meta llevar a cero el déficit exigido por el Fondo Monetario Internacional, tras el préstamo stand-by de 57 mil millones de dólares. A partir del próximo 23 de julio culmina el plazo de 3 años para entrar a la moratoria para quienes no cuentan con 30 años de aportes, como había sido incorporado en la denominada Ley de la Reparación Histórica de 2016. La moratoria es conocida como Ley de Jubilaciones de Amas de Casa, que era válida para ambos sexos, pero el género femenino era el más favorecido. La mal llamada Ley de Reparación Histórica eliminó las moratorias previsionales para quienes no reunían años de aporte para jubilarse y la sustituyó por una pensión universal para el adulto mayor, rebajando los ingresos un 20% respecto a la jubilación mínima. Asimismo, el instrumento generó un impacto negativo adicional para la mujer al elevar la edad en el otorgamiento de la pensión de 60 a 65 años. Al suspender las moratorias, el gobierno vulnera los derechos de jubilaciones de las mujeres con el fin de generar supuestos ahorros al Estado y a los empresarios. Vamos a revisar más información que nos lleva a conocer qué sucede en Costa Rica. Y los taxistas pautaron desde esta jornada de martes un encuentro, lo hicieron con representantes del gobierno para demandar allí fundamentalmente contra la aplicación Uber. El gremio de taxistas espera una respuesta al planteamiento de eliminar la aplicación Uber en esa nación centroamericana. Recordemos que la aplicación ofrece servicios que conecta a conductores con los usuarios que desean un conductor privado, por lo que muchos taxistas de forma tradicional han manifestado sentirse afectados. Los trabajadores del volante dicen que deben considerar las autoridades cómo incrementar multas y sanciones también a estos operadores ilegales de Uber, así como cerrar la posibilidad de que funcione la aplicación. Desde el lunes, los taxistas protagonizan una serie de protestas en varios puntos del país y están todos contra Uber, así lo han dicho. Vamos a Colombia, se debe preparar el terreno allí para asegurar una transición energética adecuada debido a la escasez que se está dando, fundamentalmente escasa cantidad de años de vida en las reservas de crudo, según estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Vamos a ver cómo se encuentra la situación en el país suramericano. De petróleo. En Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima que el nivel de reservas de crudo alcance hasta el año 2024. El país aumentó sus reservas probadas de crudo en 9,9% entre 2017 y 2018, pasando de 1.782 millones a 1.958 millones de barriles de petróleo, que alcanzan para 6,2 años. Colombia logró incorporar 492 millones de barriles a sus reservas probadas, de los cuales 450 millones son revaluaciones del desarrollo de proyectos de cobro mejorado. El país también registró una baja de 2,9% en torno a sus reservas probadas de gas. Por esta razón, la vida útil del recurso se redujo en 1,9 años, al pasar de 11,7 a 9,8 años en 2018.
Con el fin de encontrar nuevas fuentes de reservas, el gobierno anunció la reactivación exploratoria en las áreas continentales y la producción costa afuera. Al mismo tiempo, una comisión de expertos del Ministerio de Minas y Energías de Colombia, con 11 académicos nacionales y 2 internacionales, determinó que el país puede realizar la exploración del suelo por medio del sistema de fracturamiento hidráulico conocido como fracking. Vamos con más información económica. A esta hora, las autoridades del Banco Central de República Dominicana destacan que el país mantuvo liderazgo regional en torno al crecimiento económico. Lo sucedido fue en el primer semestre o trimestre de 2019, para decirlo exactamente, y es que la economía de ese país caribeño creció en 5.7% a pesar del entorno internacional que ha sido complejo, como bien hemos visto. Con este índice superó a Panamá, que durante ese periodo, primer trimestre, crecía 3.7%. También superó a Honduras, que mantuvo un crecimiento de 2.8%. Los sectores que más contribuyeron en torno al aumento de la economía en República Dominicana fueron la construcción, la energía, el agua, la intermediación financiera y, por supuesto, la minería. Por otra parte, la inversión extranjera directa aumentó 28.9%, superó así los 803 millones de dólares y la ocupación hotelera llegó al 85.4% en los 3 primeros meses de este año presente, 2019. Hay mucha más información en nuestro impacto económico. Será a la vuelta de la pausa en que revisaremos el por qué tanto Estados Unidos como China miran hacia América Latina como mercados potenciales. Le contamos, acompáñenos. Así la realidad, actuales condiciones de escalada de conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y muchos expertos prestan especial atención a declaraciones de Margaret Meyers, es la directora del programa China y América Latina de Inter-American Dialogue. Ella decía, Estados Unidos obliga a los países de la región para que elijan entre Estados Unidos y China y al mismo tiempo no propone una política especialmente atractiva. ¿Es realmente así? Vamos a revisar el tema en nuestro tiempo de análisis. La disputa comercial que hoy protagonizan China y Estados Unidos tiene amplias repercusiones para América Latina, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. La región parece estar envuelta en una gran encrucijada. Los gobiernos de derecha en Brasil, Colombia, Argentina y Perú se muestran confundidos frente a las medidas neoproteccionistas planteadas por Washington, pero no atinan a reorientar sus políticas hacia las lógicas de integración planteadas con anterioridad por los gobiernos progresistas de principios del siglo XXI. En el caso de Brasil, el expresidente Michel Temer, siguiendo las políticas de Estados Unidos, llegó incluso a suspender la construcción del proyectado tren bioceánico del Atlántico al Pacífico, que estaba destinado a ser una pieza clave en el comercio de la región con China. Ahora, con Jair Bolsonaro a la cabeza, el gigante suramericano también demora el proyecto para no dañar su relación con Washington. Por su parte, Mauricio Macri en Argentina ha desestimado la construcción de Atucha 4, con tecnología canadiense y financiamiento de capitales chino. Aún está pendiente la concreción o suspensión del inicio de Atucha 5, proyectada para inicios de 2022, y la realización de los acuerdos de producción conjunta de buques, aviones y helicópteros en Argentina, también con financiación china. Chile y Colombia también se han sumado al giro político suramericano, que genera sacudones en diversos frentes por seguir los pasos de Estados Unidos. Y sea como sea, los gobiernos de derecha quedan en una posición un tanto difícil, puesto que China está incrementando su presencia en mecanismos regionales, sobre todo en los cuales Estados Unidos ha ejercido hasta el momento una influencia, digamos que absoluta. Y cada vez resulta mucho más difícil para Washington contener a China y esa expansión que ha llevado hacia toda la región latinoamericana. Teoría que puede corroborarse, claro está. A través de los números, acudimos a las estadísticas. Aquí las tiene.
Las relaciones comerciales entre el gigante asiático y América Latina han cambiado progresivamente en los años recientes y China hoy aparece como el principal socio comercial de Brasil, Chile, Uruguay y Perú y el segundo de México, Argentina, Cuba y Venezuela. Desde 2012, las inversiones directas procedentes de China y destinadas a América Latina aumentaron en $70 mil millones, según datos recopilados por Adrian Arch Latin American Center, Beijing. Por medio de su presidente Xi Jinping, ha asegurado que se aumentará la inversión en la región en $250 mil millones en los próximos 10 años. Desde el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE, se considera que desde el año 2000 al 2013, el comercio entre China y los países de América Latina se incrementó en 22 veces. En comparación, el volumen de intercambios comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica durante el mismo periodo solo se duplicó. En 2017, China y Latinoamérica llegaron a intercambiar bienes por un valor de $266 mil millones y la meta 2025 es de $500 mil millones. Según datos estimados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2017, China fue el país del mundo hacia el que más crecieron las exportaciones procedentes de Latinoamérica, con un alza interanual de 23% frente al 17% al resto de países asiáticos. En 2018, la región aumentó sus exportaciones a China en 28%, superando los envíos de productos hacia cualquier otra parte del mundo, y han crecido en 30% las importaciones desde ese país. Por su parte, las principales exportaciones chinas hacia Latinoamérica y el Caribe son productos eléctricos y mecánicos, mientras que la región exporta a este país sobre todo materias primas y productos agropecuarios. Por si fuera poco, Beijing ha proporcionado financiamiento en la última década a la región por un monto que alcanza los $141 mil millones, superior al recibido por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Aportamos nuevos argumentos. En la última década, América Latina ha experimentado un incremento significativo dentro del peso que ejerce China en la economía de varios países de la región latinoamericana, particularmente en lo que a intercambios comerciales se pueda referir. Y es que el desarrollo de nuevas formas de relacionamiento, alejado de esos viejos esquemas de dependencia que siempre marcaron las relaciones, ha sido el pilar fundamental en los vínculos de cooperación birregional que se mantienen a buen pulso y que también están llevando adelante varios mecanismos y también instituciones. Aquí lo traemos. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura es una iniciativa china que comenzó en 2014 con un capital inicial de $200 mil millones, una valiosa herramienta de la que China es miembro fundador y líder del grupo, a través del cual ofrece financiación para grandes obras de infraestructura, no solo en Asia. En los últimos años, ha puesto su foco en África y América Latina, donde ya 7 países figuran como miembros esperando recibir recursos adicionales para construir carreteras, vías ferroviarias, puertos y túneles. La presencia de China en la región es cada vez más fuerte, en especial en los países con los que mantiene relaciones estratégicas: Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Brasil y Argentina. Consciente de que Beijing puede aportar más que solo comercio e inversiones centradas en compra y venta de recursos primarios, América Latina utiliza de puente el gigante asiático para la transformación de la estructura de la matriz productiva de la región. El compromiso chino con proyectos de gran alcance económico y social en América Latina es indicativo del avance de relaciones cada vez más ambiciosas y transformadoras, y que llevadas de la mano con el desarrollo del tejido industrial sustantivo, serán capaces de generar un mayor valor agregado y al mismo tiempo sustentar la integración interregional. Es así como China asume más responsabilidad internacionalmente en el desarrollo de las economías del continente y del mundo. No desde una posición de dominio absoluto, sino de integración estratégica. Indudablemente, situación que pone al mundo en un momento históricamente de recomposiciones geoeconómicas. Hay malas noticias esta vez para Washington, cuyo presidente Donald Trump, aún que es empresario, pues no se ha dado cuenta que está haciendo todo lo posible por tratar de contrarrestar a este fuerte contrincante sin que se pueda encontrar una realidad que en verdad pueda ponerle punto final a ese pulso que está gestionando fundamentalmente con
China. Contrincante que se caracteriza por una política con estilo diplomático, sin bombas ni golpes de Estado, sin políticas de saqueo, tampoco hay explotación ni injerencia. Así que la lección es larga, así que tendrá que estudiar mucho más Donald Trump para poder entender los procesos que se están dando al día de hoy, cuando ya esa escuela tan antigua ha quedado completamente atrás. Hacemos una pausa en nuestro impacto económico. Al volver tenemos mucho más de qué hablar. Hablamos de Banca Santander, hablamos de despidos, también de cierre de sucursales. Sucede en España y le contaremos a la vuelta. Acompáñenos. La institución bancaria Santander está hoy en nuestra economía 360. ¿Por qué? Porque se caracteriza fundamentalmente por su previsión. Están a la orden del día despidos masivos dentro del país, así como el cierre de sucursales. Situación que fue denunciada recientemente por representantes sindicales. Veamos. Miembros del sindicato español Unión General de Trabajadores aseguraron que el gigante bancario Santander pretende despedir 3.700 empleados en España y cerrar 1.150 sucursales. Esta medida representa un recorte de más del 10% de su plantilla de laboral y el cierre de una de cada cuatro agencias. Santander ya había recortado 1.100 empleos en España a fines de 2017, como parte de una reestructuración luego de la compra del Banco Popular, principalmente a través de la jubilación anticipada. Durante abril de 2019, la directiva de Santander informó que buscaba un ahorro anual de costos por 1.200 millones de euros y planeaba gastar 20.000 millones de euros en tecnología en los próximos cuatro años. Asimismo, en enero Santander había anunciado cierres de sucursales en Reino Unido para centrarse más en la banca en línea. Hay más información, se mueve en redes sociales. Compañía Monsanto deberá pagar más de 2.000 millones de dólares en recompensaciones. Revisamos esta causa a través del portal del medio ruso Russia Today. Jurado de California en Estados Unidos dictaminó que una pareja desarrolló linfoma non-Hodgkin, un cáncer que puede afectar al sistema inmunológico a causa del herbicida Roundup. Elaborado, recordemos, por esta compañía, el herbicida se diseñó de manera defectuosa y la compañía no advirtió del riesgo de cáncer vinculado al mismo, actuando con negligencia. Recordemos, veamos la información en contexto. Caso que salpica a la empresa farmacéutica Bayer. ¿Por qué? Porque compró a la compañía Monsanto en junio del 2018. Esto se hizo por una transacción de 63.000 millones de dólares y ahora afronta más de 13.400 juicios solo en Estados Unidos. Banco Central iraní pidió a la Europa que acelere todo el proceso de marcha del canal de pago especial que se había hablado para sortear las medidas coercitivas de Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de Irán instó a que ese instrumento de apoyo al intercambio comercial, conocido por sus siglas en inglés como INSTEX, esté operativo antes del fin del ultimátum. Esto es en alusión a los 60 días que fueron dados por Irán a otros miembros del acuerdo nuclear desde el año 2015. Declaraciones que se producen luego de que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, asegurara que las primeras transacciones a realizar a través de ese instrumento podrían darse en las próximas semanas. Sin embargo, el funcionario iraní señala que si Europa está preocupada por la reacción de la Casa Blanca a estas exportaciones, tanto de bienes de la Unión Europea hacia Irán, pueden probar exportando bienes humanitarios y también medicamentos. Vamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de esta semana en este instante. Usted los puede encontrar junto a nosotros en este momento. Quiero decirles, tenemos el WTI, marcó 61.70 dólares, subió, así estuvo, subiendo 1.45. Barril del Brent, de referencia europea, 70.93 dólares el barril, alza de 1.50, crudo venezolano se ubicó en 434.90 yuanes, se mantiene estable en el transcurso de la semana. Así nos despedimos. Hasta la próxima. Continúa con Telesur.